Con este puente inclusive, pero bueno, sí el compromiso de tratar de hablarlo como para que nosotros podamos concretar esa primera etapa de la alcantarilla. La Ruta 20 es un tema común a varios municipios. Sí, recién lo decía Jorge, ataña a Gilbert, a Urbina Reina, a nosotros, a San Antonio, es preocupante el estado, pero a la vez nosotros hemos observado que se han hecho obras de bacheo y, como decía recién el intendente Olman, el ingeniero Rodríguez subió la noticia de continuar con la red pavimentación de la 20, así que yo particularmente soy optimista en que eso se va a ir, de a poco se va a ir completando. ¿Algún otro tema que haya planteado? Nosotros concretamente planteamos la construcción de un jardín infante, obra que ya tiene un expediente en trámite, que es un par de años que ha sido pedida. El expediente está siguiendo su curso, actualmente está en arquitectura zonal de Gualeguaychú, y hemos recibido también el compromiso por parte de la Ciudad de Arquitectura de provincia de hacer el seguimiento necesario, y como va a haber un financiamiento nacional para este tipo de obra, somos optimistas nosotros en que el jardín de infantes de nuestra localidad va a ser incluido en este plan. ¿Cómo evalúa la reunión, intendente? Para nosotros particularmente es una reunión mucho más que positiva. Hay un agradecimiento especial para Natalia, para el senador de nuestro departamento y sobre todo para el ministro, que se tomen este tipo de decisiones y atendernos particularmente a nosotros, que somos municipios chicos del interior del departamento de Gualeguaychú, y que en este tipo de reuniones tenemos la posibilidad de hablar libremente, cara a cara, y plantear sobre todo con tiempo, con lo suficiente de tiempo, traer los planteamientos de la Muchas gracias.